Bueno, yo pertenezco al Sindicato Andaluz de Trabajadores, soy su portavoz nacional a nivel de Andalucía y nuestra organización ha participado activamente en la Marcha de la Dignidad junto a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales del Estado español, ¿no? Y hoy estamos aquí en Mérida, evidentemente también celebrando esa gran asamblea o coordinadora a nivel estatal para ver que esta Marcha de la Dignidad tenga su continuidad. Bueno, yo creo que la Marcha de la Dignidad ha sido una de las movilizaciones más importantes de esta democracia, porque se ha trabajado de abajo arriba, porque han sido la gente los que han puesto todo el esfuerzo. Sí, montones de colectivos, de organizaciones sociales, de sindicatos, de gente individuales, han puesto el alma y el corazón en esta gran movilización social. Ese 1,5 millón de personas en Madrid no es cualquier cosa. Yo creo que hemos puesto evidentemente un antes y un después. Y a partir de esa gran movilización social se están abriendo una apertura importante en esta sociedad para avanzar más deprisa, tanto en la calle como en las instituciones. La Marcha de la Dignidad, junto al 15M, junto a las mareas, junto a las plataformas contra los desahucios, todo eso, la marcha minera, el barrio de Gamonal, la lucha del SAN Andalucía, la marcha esta de la dignidad vuestra de aquí, de Extremadura, todo eso ha posibilitado, evidentemente, que el bipartidismo esté cayendo, se esté desmoronando, que haya nuevas perspectivas. Y eso es muy importante, eso es debido a toda esta movilización que hasta el día de hoy estamos ejerciendo muchos colectivos. Yo creo que la Marcha de la Dignidad es un proyecto real del pueblo, porque tiene en su seno los sentimientos del pueblo. Y yo creo que esa unidad que estamos forjando en la calle, la Marcha de la Dignidad, le tiene que dar vida o tiene que apostar por ese frente amplio político de izquierda en todo el Estado. Creo que es muy importante. Tenemos que ganar la calle y también las instituciones. ¿Para qué? Para que el pueblo desde abajo apriete, para que el pueblo respalde las opciones políticas. Porque si después las leyes y las normas que tenemos que ir ejerciendo son importantes para el pueblo, tiene que tener un respaldo del pueblo. Me parece que estamos en un momento clave, importante, histórico. Las marchas de la dignidad tienen que ayudar a crear ese frente de izquierda amplio en todo el Estado español y sobre todo que parta en los distintos territorios. Unidad en los territorios, unidad hacia arriba, en un proceso constituyente para que el pueblo empiece a tomar su destino. El pueblo tenga la posibilidad de gobernar, no de ir, evidentemente, de compincheo de nadie. Gobernar en la calle, en las instituciones, en los ayuntamientos, en los distintos territorios. Es muy importante eso. Hay una gran posibilidad. Si la izquierda se une, hacemos más. Si el pueblo pobre es mucho más que el rico. Si la gente sencilla quiere un bienestar, tenemos esa gran posibilidad. Unidad en la calle y unidad institucional. El frente de izquierda es necesario. Compañero, compañero, gritemos hoy fuertemente al cogernos de la mano, que forjando la unidad.